Hasta esta oficina habría llegado el hombre que mediante la modalidad de ventosa ingresó a este almacén ubicado en la carrera 14 y se llevó varios de los objetos de valor que encontró a su paso, dejando desorden, tal vez buscando qué más robar. El asombro fue para el propietario, quien al llegar se percató de que había sido víctima de los delincuentes. Como de costumbre, llegamos a las 8 a abrir el negocio, entra uno a la oficina y de una vez encuentra el poco de papeles, el desorden en el piso, por todos los cajones, gavetas, compartimientos de archivos, estuvieron revisando y tirando todo al suelo buscando dinero. En el momento en el cual en el escritorio manejamos 50,000 pesos en efectivo, en sencillo, que es la caja menor, para dar vueltos. Se llevan 3 portátiles, 2 de uso y uno que estaba ahí archivado, un celular nuevo, una memoria, un par de aretes de oro. En cámara de seguridad quedó grabado cada momento en donde el hombre le faltaron solo 12 minutos para ingresar y llevarse computadores, celular y aretes de oro, hasta la memoria con información confidencial de los trabajos que allí se realizan. Eso fue exactamente, según muestra el video, lo muestra a la 1:30 de la mañana. Se observa un hombre de tez trigueña, delgado, aproximadamente 1.70 de estatura, de una edad aproximada de 30 a 40 años, tiene gorra, no se puede identificar muy bien porque no prendió luces acá en la oficina, entonces la cámara quedó blanco y negro. Y en ese momento también se pudo observar que había lluvia y mucha soledad en la calle, ¿sí? Para este comerciante, quien lleva 25 años ofreciendo sus servicios a la comunidad de Barranca Bermeja y quien asegura es importante que se preste mayor seguridad por parte de la autoridad competente, ya que hechos como estos afectan sus actividades económicas. Esto lo perjudica a uno notablemente, ¿sí? Especialmente en la parte económica, financiera, en el trabajo. Por ejemplo, los portátiles, tenemos mucha información de trabajo de la empresa, entonces otra vez nos toca volver a rehabilitar, a reconstruir toda la parte de la información. La denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente, que tiene en sus manos el video para adelantar una investigación y dar con el paradero del o los presuntos responsables de este acto delictivo.